La Policía Nacional Civil presentó al supuesto feminicida de Lorena Beatriz Marenco, de 36 años de edad. Se trata de quien hasta el pasado jueves 7 de junio fue su novio, Jorge Alberto Pérez, de 22 años. En su vivienda, investigadores encontraron varios artículos que lo incriminaron. Posteriormente, él mismo confesó que la asesinó con un hacha. En ese momento, nosotros encontramos un hacha. Encontramos ropas de la víctima, encontramos un cuchillo y encontramos un teléfono. Esos son parte de las pruebas de los objetos que lo vinculan directamente a este joven con la participación del delito. Marenco y Pérez trabajaban juntos en un restaurante en el municipio de Mexicanos. En un primer momento al joven se le acusaría de privación de libertad, hasta que el cuerpo de la mujer fue encontrado en una fosa séptica a 10 metros de la vivienda del individuo. Se ha encontrado en el lugar, en un predio baldío, como les mencionaba, que era donde se estaba realizando la excavación. Y ya con esto, la tipificación de un primer momento que no nos podíamos adelantar, lo habíamos dejado como una privación de libertad, actualmente se configura en todo y en cada uno de sus apartados el delito de feminicidio. Pese a confesar el hecho, Jorge Alberto Pérez no ha revelado qué lo motivó a asesinar a su novia, acto por el cual será procesado bajo el delito de feminicidio. Con imágenes de Erika Alfaro, Néstor Hernández, Noticiero Hechos.